Redacción de Español. Te saluda Margarita, pero ya sabes, me puedes decir Majo. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los mitos, específicamente el mito de las lagartijas y su cola. Recuerda que los mitos son relatos tradicionales y que se transmiten de generación en generación, donde hay dioses, semidioses, seres sobrenaturales que participan en este evento y generalmente tratan de explicar la naturaleza, la creación del mundo o algunos fenómenos que suceden en nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a ver la importancia de que los mitos se cuenten de inicio a final. Recordemos que tienen inicio, desarrollo y final. ¿Te imaginas que contáramos el relato de la siguiente forma? Al descubrir que su solución era el Señor del Monte, las lagartijas fueron a buscarlo. Sin embargo, el Señor del Monte les concedió que cada vez que le cortaran la cola, le saliera otra más larga y bonita. Un día, la más vieja de las lagartijas tuvo una idea. Se toparon con un jabalí y le preguntaron, ¿qué haces tú para que los hombres no te lastimen? Los jabalíes le respondieron, el Señor del Monte me ha dado unos colmillos muy grandes y filosos y además nos ha indicado que tendremos que andar en manada. Luego, las lagartijas vieron a un mono y les preguntaron, ¿ustedes qué hacen para asustar a los humanos? Y entonces, los monos contestaron, lo que hacemos es gritar muy fuerte y además también siempre andamos en grupo. El Señor del Monte no los concedió. Entonces, fueron a ver al jaguar, haciéndole la misma pregunta. El jaguar respondió, me dio unas garras afiladas y un estrendoroso rugido. Las lagartijas fueron los primeros animales que se escondía bajo las tierras. Luego aparecieron los hombres. Sin embargo, los hombres comenzaron a perseguir a las lagartijas. Hemos terminado nuestro mito. ¿Tú has entendido la estructura del mito? ¿Comprendiste todo el mito que acabo de relatar? Supongo que sí, si es que viste la sesión anterior, porque ya tienes una idea general del texto. Pero si no viste la sesión anterior, tal vez te hayas confundido. ¿Sabes por qué? Porque hemos cambiado la forma de contar el mito. Lo empezamos a contar de el final al inicio. Y es así cómo las ideas se pueden perder. ¿Puedes imaginar terminar este mito con que las lagartijas fueron los primeros animales que se escondían bajo las piedras antes que los hombres? No cobraría mucho significado si no hiciste la lectura previamente. Si ya hiciste la lectura, puedes saber que iniciamos por la imagen de las lagartijas. Las imágenes también nos pueden ayudar a realizar secuencias lógicas para ordenar ideas. Esta es una forma para ordenar ideas cuando tú leas un cuento, por medio de imágenes. Más adelante también te voy a mostrar cómo ordenar ideas a través de oraciones. Por ejemplo, vamos a ordenar en este momento las imágenes. ¿Qué va primero? Muy bien. El Señor del Monte va justo al final. Recuerda que primero va la lagartija.
Entonces vamos a poner la lagartija justo aquí. El jabalí va después del mono. Pero recuerda, tenemos que tener en cuenta qué animales vimos en nuestro cuento y cómo va su secuencia. Vamos a poner al jaguar después de la lagartija. Tenemos que primero aparece la lagartija. Después tenemos que aparecen los jaguares. Y enseguida tenemos a los jabalíes. El chango o mono y al final el leñador o señor del monte. Acordémonos que es el señor del monte. Tenemos primero que la lagartija es el primer animal que habitó, uno de los primeros animales que habitó en la tierra. Y vamos a volver ahora a contar el relato. Hace mucho tiempo ya existían todos los animales. Luego aparecieron los hombres. Sin embargo, los hombres comenzaron a perseguir a las lagartijas. Un día, la más vieja de las lagartijas tuvo una idea. Y les preguntaron a todos los animales qué hacían para que los hombres no las lastimaran. Fueron primero con el jaguar, después con el jabalí, al último con el mono. Y finalmente encontraron la respuesta. La respuesta era que el señor del monte les tenía que ayudar. Hemos ordenado nuestro mito. Inicio, desarrollo y final. Para esto, aparte de estas imágenes, también podemos usar otro tipo de organizador de ideas que nos van a ayudar a saber cómo vamos a relatar nuestra historia. Te preguntarás cómo lo vamos a hacer. Para eso necesitamos tu libreta, tu lápiz, tu borrador y tu pluma o lapicero. Con ella vamos a poder escribir algunos enunciados, como los siguientes. Voy a escribir tres enunciados que tienen que ver con el inicio de nuestro mito. Escribe tú también algunos en tu libreta. Si es que no recuerdas o no viste la sesión anterior, puedes también irlos escribiendo a la par conmigo. Al descubrir que su solución era el señor del monte, las lagartijas fueron a qué. Fueron a buscarlo. Observa si es una oración. Observa si es una oración del inicio de nuestro mito, del desarrollo o del final.
¿De qué es esta oración? Del final. Entonces, ¿es correcto que empiece a organizar mis ideas de esta manera para poder relatar nuestro mito efectivamente? Necesitamos escribir entonces en nuestra libreta una oración de el desarrollo o el final o inicio. Inicio. Vamos a poner justo arriba algunos indicadores de inicio. Vamos a poner desarrollo. Y al último vamos a poner final. Tenemos ahora un inicio, un desarrollo y un final de nuestro mito. Escribimos una primera frase. Hace mucho tiempo. Coma, ya existía. Ya existían todos los animales. Vamos con otra oración. Luego, aparecieron los hombres. En el desarrollo vamos a escribir dos oraciones más. Un día ¿qué? ¿Recuerdas el mito? Un día la más vieja de las ¿qué? De las lagartijas ¿qué se le ocurrió a la más vieja de las lagartijas? Tuvo una idea. Esta idea fue preguntarle a los demás animales qué hacían para que no los lastimara. Más adelante, se toparon con unos changos. Observa las oraciones. Hay algunas frases o palabras claves que nos indican que nos encontramos en el inicio, en el desarrollo o en el final. ¿Qué frases se te ocurren para escribir justo en el final? Te propongo las siguientes. Al descubrir que su solución era el señor del monte, fueron a buscarlo. Tenemos algunas oraciones escritas. ¿Ya las copiaste? ¿O bien, ya las tenías escritas? Vamos a ubicar las frases de las cuales te hablaba. Al inicio, los mitos generalmente inician de esta forma. Hace mucho tiempo, con una frase. Vamos a subrayar.
hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y después tenemos algunos conectores que nos ayudan a relatar los mitos. ¿Cómo? Luego. Tenemos algunas frases para el desarrollo. ¿Cómo? Un día. Más adelante. Y al final tenemos una frase. Al descubrir. Oh, entonces, finalmente, los animales encontraron al señor del monte. Observa, tenemos unas frases. Una, dos, tres, cuatro, cinco frases que nos permiten ubicar el texto en el inicio, el desarrollo o el final. Hace mucho tiempo. Tiene que ver también con frases como había una vez, érase una vez, que son con las que se inician los cuentos o las leyendas, que también son relatos. Luego, después, antes, posteriormente, son algunas palabras que nos ayudan a conectar nuestras ideas. Cuando tú quieras relatar un mito, es importante que tomes en cuenta el inicio, el desarrollo y el final. Además, que esta es una forma de organizar las ideas y saber cómo lo vamos a ir relatando. También, la otra opción es apoyarte con las imágenes, como lo hicimos ese rato. Es tiempo de jugar con unas oraciones. Estas oraciones las vamos a acomodar. ¿Te acuerdas que luego traemos en esta clase algunas fichas con las cuales tenemos que ubicar la letra mayúscula, el signo de puntuación final y las palabras o frases que las componen? Estas oraciones tienen que ver con el mito que hemos estado trabajando. Vamos a acomodarlas de la siguiente manera. Mientras yo las pego, tú tienes que ir viendo cómo las vamos a acomodar para que cobren significado. Porque si no las acomodamos, estas no tendrán significado. Trata de leerlas así sin acomodar y después busca la forma de que se realices la oración. Esta oración tiene que ver con las lagartijas, los hombres, y es una frase del inicio, el desarrollo o el final del mito. Vamos a ver. ¿Cuál es la tarjeta que tenemos que mover para el inicio y formar nuestra oración? Muy bien, la tarjeta es los. ¿Los qué? Los lagartijas, los perseguir, los comenzaron o los hombres. Muy bien. Los hombres comenzaron a ¿qué? ¿A lagartijas o a perseguir? Los hombres comenzaron a perseguir a las lagartijas. Esta es una frase del inicio, del desarrollo o del final. Muy bien, esta es una frase del inicio del mito. Y la hemos resuelto. Tenemos justo nuestra oración. Nuestra oración está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras.
Recuerda que cuando escribes necesita llevar un espacio entre cada una de estas palabras. Además, que la oración debe iniciar con mayúscula y terminar con un punto. Vamos a trabajar otra oración más. Vieron hombres primeros los animales y a perfecto. ¿Qué va primero de esta oración? Tenemos la palabra los con mayúscula. Los hombres vieron. ¿Qué palabra sigue? Muy bien. A. Los hombres vieron a los primeros animales. Esta frase también es de el inicio de nuestro mito. Tenemos dos frases del inicio de nuestro mito. Te sugiero que sigas elaborando más oraciones de el desarrollo y el final del mito, para que practiques cómo lo podrías decir a tus papás, a tus hermanos o bien a tus amigos en la escuela. Y además puedes jugar a elaborar oraciones. ¿Quién las arma más rápidamente? Con esta clase cerramos la sesión del mito, sus características y cómo las podemos relatar. Acuérdate que los relatos pueden ser orales o escritos. Además, que cuando escribas oraciones con mayúscula inicies y termines con un punto y aparte o punto y seguido. En ocasiones, cuando decimos frases como sin embargo, generalmente llevamos o utilizamos una coma, como en la canción de la víbora de la mar. Bueno, me despido de ti. Te espero en la siguiente sesión, en la cual seguiremos aprendiendo juntos. Y te invito a que leas un libro de tu biblioteca escolar. Un día con él. Está muy colorido y divertido. Adiós.